Hola compañeros, este es el taller número 2, Cálculo Vectorial, Universidad de las Américas. Álvaro Reyes, Rodrigo González, Ramiro Peña, José Miguel Palma. El ejercicio número 1 consiste en considerar el campo vectorial f de R2 en R2 definido por la función dependiente de xy con sus componentes x por y. Y su componente ni x cuadrado menos y cuadrado. Y la circunferencia unitaria C, recorrida en sentido horario. Nos solicitan encontrar la siguiente integral. Solución. Al dibujar la circunferencia y visualizar su ecuación, nos damos cuenta que es una ecuación circunferencia de radio 1. Por lo tanto, esto corresponde a una superficie cerrada y simple. Y nos da la opción de utilizar el teorema de Green. El teorema de Green dice que la integral en una superficie cerrada de f por dr es igual a la componente, a la integral, cálculo integral cerrada de p de xi por dx más q de xi por dy. De nuestra ecuación original, obtenemos nuestro xi y nuestro q, que correspondería a y cuadrado menos y cuadrado. La circunferencia la pasamos a coordenadas polares con radio igual a 1 y obtenemos que x es igual a coseno de t e y igual a seno de t. Obtenemos sus derivadas de x es igual a menos seno de t por dt, de y es igual a coseno de t por dt, con t entre 0 y 2 pi. Esto nos dice que va en sentido antihorario. Al reemplazar nuestros valores de p y de x, obtenemos la siguiente ecuación. Este sería nuestro p, nuestro de x, nuestro q y nuestro dy. Al realizar las multiplicaciones correspondientes, nos queda coseno de t por seno cuadrado de t de t más coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t por coseno de t. Ahora, al reemplazar seno cuadrado de t es igual a 1 menos coseno cuadrado de t, obtenemos la siguiente integral. La integral de 0 a 2 pi de 3 coseno al cubo menos 2 coseno de t por dt. Separamos en las dos componentes de la integral. Calculamos la integral y nos da que la integral anterior es igual a 1 cuarto por 9 seno de t más 3 más seno de 3t evaluado entre 0 y 2 pi menos 2 seno de t evaluado entre 0 y 2 pi, lo cual nos da 0. Y debe estar bueno. El problema número 2, calcular la integral de una superficie cerrada de x por dx más y por dy más z por dz a lo largo de la hélice C de parametrización x de 3, 4 coseno de t y de t es igual a 4 seno de t, z de t es igual a 3t con t entre 0 y 2 pi. Solución. Obtenemos las derivadas de nuestro x, y y z en función de t con t entre 0 y 2 pi. Realizamos los reemplazos correspondientes, x por dx, 4 coseno de t por menos 4 seno de t y por dy 4 seno de t por 4 coseno de t, z de z 3t por 3 de t y obtenemos la siguiente integral entre 0 y 2 pi. Al realizar las sumatorias algebraicas correspondientes, obtenemos que la integral es igual a 0 a la integral
se calcula entre 0 y 2pi de menos 16 seno de t por coseno de t más 16 seno de t por coseno de t más 9 t por dt. Al ordenar, eliminamos los números iguales, que sería menos 16 seno de t por coseno de t más 16 seno de t por coseno de t más 9 de t. Al final nos queda la integral entre 0 y 2pi. Aquí hay un error. De 9t por dt. El factor constante sale de la integral. Sería entonces la integral de 0 y 2pi de t por dt. Y esto es igual a 9 por un medio de tal cuadrado evaluado entre 0 y 2pi. Lo que es igual a 18 pi cuadrado. Y ese sería los dos ejercicios del taller número 2. Gracias.